Bien, Apolo Sochete, ya estaba todo listo, ya todo dispuesto para que se inicie este gran partido en la gran final de senior. Halcón es el equipo que va a seguir jugando. Camiseta 11, Muñoz, frente a la pelota. Sí, todo listo, todo dispuesto. Comenzó el partido. Viene la pelota arriba de Riquelme, número 5, Riquelme. Abrió la cancha Riquelme. Y la pelota intenta tomarla el número 11. Me refiero al jugador Jano Muñoz. Ahora que la está en el terreno. Va a sacar la pelota el número 10, definitivamente. Si viene por allá Claudio Cautín. Está en el terreno la pelota. Continúa por acá Riquelme. La pelota no está en la cancha. Se pierde definitivamente el terreno. El lateral que corresponde al equipo ya mencionado. Me refiero al cuadro del Con. Para la pelota número 10, Cautín. Intentaba. ¿Quién? Rasta. Rapidito, quería irse con todo arriba. Molina. Adelantado el número 7. Adelantado el número 7, me refiero a Escobar. Escobar estaba adelantado, por lo tanto no sirve aquello. Acá continúa con la pelota el chiquitito, Sotomayor. Atrás. Hombre en punta, peligroso aquello. No puede, si puede, Muñoz. Más rápido el defensor, que sacó la pelota. Que sacó la pelota. La bola que se va al tiro de esquina. Eso, Juanito, eso, Juan. Atención. Va el número 10. Chiquillo, por favor. Chiquillo, por favor, ¿puede salir de ahí? Por favor. A la pelota viene el tiro libre que corresponde al cuadro del Con. Bola que viene por el costado izquierdo. No sé si es Cautín. Saca la pelota en defensa. No, le pega definitivamente. Ahí tiene que sacar la pelota. Molina le pegó. Cuidado, está en juego todavía la pelota. No ha salido. Y se va al córner definitivamente. Atención con aquello. Bueno, el cabezazo ahí del número 23, no sé si fue Rayman o Phil, no, es Daniel Ramírez. Rayman es más bajito. Y la pelota la intenta dominar el número 14. El Beto Gómez. Qué buena esa pelota, niños. A picar ahí al frente, camiseta 11. Saca la pelota muy bien Salazar. Bien Salazar sacando la pelota. No hay fútbol todavía que valga. Arriba el rechazo. Ahí está. Qué buena, Beto. Intentaba el Beto. Pelotazo.
buscando el número 10, Cautín. Saca bien la pelota en el fondo Salazar. No hay ninguna todavía resolución del partido. Una falta, un banquillo. ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! Sí, está resentido el número 5 ahí, Riquelme. ¡Amarilla, profe! Sigamos con el partido. Ahí va la pelota. ¡Cuidado! ¡Gol! El rasta Juan Rodríguez, que le pega en la boca del arco al arquero que no llega. Y la pelota al fútbol maya. Diablos Rojos 1, Halcón 0. Repito, el número 7, Juan Rodríguez. Bueno, prácticamente nadie lo marcaba. Error en la defensa. Y el Raspa aparece para meterla adentro. Nadie lo marcó. Como Pedro por su casa. Increíble, amor de espectadores. No, está igual. Cuidado. Nunca había visto un hombre tan rápido como el número 7 en el fútbol. Amateur. Es extraordinario como corre. Este gallo, este jugador, juega mejor que, más rápido que Jorge Magallanes. Allá hay tiro libre. Atención con aquello, viene el número 13. Ahí sacó la pelota el portero. El guardavallas que apareció ahí. Atención con esta. Está adelantado el número 13, Claudio Sotomayor. Saca la pelota bien, jugando con detalles, Díaz. Allá se va el rasta. Y ahí apareció el arquero por fin. Veno, el loco Veno. Atención con esta, Riquelme. Perdón, otra voz. Ese es Molina. Ahí falta. Una patada horrible. ¡Es amarilla, hombre! Una patada horrible, amables espectadores. Hacemos votos para que se recupere el jugador, el jugador que está resentido. 1-0 está ganando el equipo. Villalo Rojo. Atención a tiro libre, que corresponde al cuadro de Halcón. Vamos a ver quién es el indicado que se va a colocar frente a la pelota. ¡Ay, ay, ay! Muy cerca aquello estuvo, ¿eh? Muy cerca aquello.
saca la pelota. Laura, que no está en la cancha, se pierde. Becerra, que va a sacar la pelota. Becerra. Cuidado con esta. Allá al frente se viene Muñoz. Qué buena la de Muñoz. Muy buena la de Muñoz, pero ahora se va al córner. Se va al córner. Y va la pelota el número 5. Carlos Riquelme. Carlos Riquelme se va a colocar frente a la pelota. Vamos a ver qué respuesta trae. ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Ay, ay, ay! Casi, casi. Allá solitario en defensa ese hombre para sacar la pelota. No puede contener el medio campo Sotomayor. Cuidado. Sotomayor y el segundo. No. A un pelo estuvo de marcar el segundo gol, sino por la defensa. La pelota viene por el costado izquierdo. Allá al frente va el número 15, Cardoza. Viene Cardoza. Uy, buena la defensa ahí. Pelota que viene para el número 15. Este que no llega y la bola que no está en la cancha. Agua, ya se vuelve. Bien, en 20 minutos, y algo más y algo menos, creo que son 20 minutos. El partido ha tenido mucha para, lamentablemente. Se prepara el número 20. Cubillo parece que va a entrar. Ahí va la pelota. Ahí tiene que ir la pelota. Ahí. Se ha zapado el arquero. El loco. Y la bola que se los va a perder. El loco está apurando. Qué patadón, Dios mío. El número 5, Riquelme. Qué patadón. Amarilla para ese jugador. El que dio los rojos. Al número 9 está la amarilla. Astorga. Ahí está el hombre resentido. Pobre jugador. Ahí está colocada la pelota. ¡Apoyo! ¡Chureja! Ahí va la pelota. Rechaza el equipo de los rojos. Ahí va el rasta. No, fuera la pelota. No, se pierde cuando intentaba ir al frente el número 8 en defensa. Allá al frente intenta corretear Alexis Riquelme. Se va Riquelme. El centro pasado. Aparece el número 11.
El rata que molesta, que hostiga, la gente también molesta. Lamentablemente no hay sonda allá al frente para poder tratar el partido desde allá. Allá no hay nadie molestando. Se demora mucho reaccionar el equipo del CON. Buscando a Jano. Qué buena. Mejor fue el cabezazo del número 5. No, no pasó nada. Dale, marca más arriba. Ahí va el portero. El portero va a sacarla de cuero. La pelota viene más allá de mitad de la cancha. Bueno, el rechazo. Pelota a portería, pero se va fuera del terreno, no pasa nada. Sigue el cambio. Va a entrar ese muchacho. Ahí va, el número 20. Ingresando al terreno. Me refiero a Cubillos. No me percaté quién salió. Ahí va. El central. Cuidado con esta. Mueve la pelota Molina. El número más alto es Molina, Orellana. Cuidado, Cubillo, que entró recientemente. Aquí se va el 21, Becerra. No, no llega a inquietar al arquero, lamentablemente. No llega al área al equipo de Halcón. No tiene ese potencial de llegar al área y de ahí tratar de buscar al portero o la defensa. No ha llegado en plenitud el equipo blanco. No está haciendo, aún no hace mérito suficiente como para lograr el empate. Esa es la verdad a las cosas. El Beto. El otro Beto. Jano, el 11. Atención. Qué buena pelota en profundidad. Pero sale victorioso el equipo de Diablos Rojos. Dale, Janito, dale, Janito. Atención con esta. El portero saca la pelota. Atención con el 20. Cubillo. Intentaba meterse Jano. Jano Muñoz. Imposible. Astorga. Que es bueno para la chuleta. Allá va el centro del número 15 de Cardoza. Justo le pegó a Rodríguez. No llegó a esa pelota. Todos los días hay un cumpleaños, ¿eh? Es imposible que un día no haya cumpleaños de alguien. Todos nacen un mismo día. No todos. Pero simultáneamente, pero todos están de cumpleaños todos los días, me imagino, gente en el mundo. La pelota se va al tiro de esquina. Con esto no pasó la pelota en banda, pasó la pelota en banda, pasó para el otro lado, no pasó nada al final. La pelota viene en mitad de la cancha, cuidado, intentando correr con la pelota el número 7, pero comete falta Diego Escobar.
partido está interrumpido de momento, ya volvemos. 24 minutos de partido. Es muy rápido este equipo en la salida. Intentando ya jugar con la pelota el presidente. Ahí lo veo. Ahí va, el 12, me refiero a Flores. Cuidado con esta pelota. No está la pelota en la cancha, se pierde. Esa es la liga aquí en la fortaleza. Hay tiro libre que queda pendiente al cuadro de Diablos Rojos. Va el número 7, el que se va a colocar. No, no va al rasta. El cuarto hombre me está molestando, lamentablemente. La pelota viene por el sector derecho. Ahora la salida tiene que ser explosiva del equipo de Halcón. Oye, Halcón está pegando, pero severamente. Está pegando severamente el equipo de Halcón. Sí, lo que pasa es que Halcón intenta irse contragolpe. Cada vez que va contragolpe, toma la pelota en mitad de la cancha, abajo los jugadores. Astuto, inteligente. Le cometen falta en el campo propio, ni siquiera en campo rival. Ponemos que le muestren amarilla. Increíble. Se la saben por libre el equipo de Diablo Rojo. Estamos a pocos minutos para que se dé término al primer tiempo. Cuidado. Cualquier error cuesta el empate o el segundo gol de cualquier equipo. Flores. Está cambiando la pelota. Ahora se va al contragolpe. El equipo del Col. Ahí está el 5, Riquelme. No se la pasan. Por acá continúa Escobar. Se queda mucho con la pelota Escobar. Y la pelota no está en la cancha. Ahora interviene por acá con la jugada el número 2. Pelota al marco y el arquero. Ahí la pelota ya viene para el número 15, para Cardoza. Ahora con falta. Va la pelota el número 5. Partido interrumpido. Quedan 2 minutos nada más. Se va a terminar este primer tiempo. Sale puro olor a carne. Super Sergio. A ver, tengo que decir de que el equipo de Halcón está jugando muy lento y el equipo rival juega en la salida muy rápido. Y ahí está la diferencia. Y está segundo. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Diablo Rojo!
camiseta número 15, aparece Orlando Cardoza para meterla adentro. Cardoza desde fuera del área y la pelota hasta el fondo de las redes. El marcador ahora está 2-0. Cardoza no perdonó. Cardoza la mete adentro, amables espectadores. 2-0. Y así terminó el primer tiempo. Qué terrible. Bien. En 13 minutos va a empezar el segundo tiempo. 2-0 gana Diablos Rojos. A los 43 termina esto. Comenzó el segundo tiempo partido. Ya se echó a rodar la pelota. Cuesta mover esta cosa porque está en muy malas condiciones, esa es la verdad de las cosas. Me ha costado un mundo poder trabajar con este trípode que está ya deteriorado, esa es la verdad de las cosas, pero ahí va el rasta. Atención con esto. Sotomayor. No sirve aquello. Ahí jugando el número 6. Atención. Peta. Ahora intenta irse al contraataque. No está la pelota en el terreno. No le ha funcionado nada a los senior. Esperemos que este segundo tiempo le funcione. 2 minutos de partido. No, más acá. Atención con esto. Ahí va el rasta. Atrás. El bote. Por acá se mueve Cubillos. Fuera de juego, no sirve aquello. Bueno, yo estoy diciendo lo que dice el lineman, porque el lineman es el juez de apoyo del árbitro de la contienda y le vi de reojo la banderola, el palo. Y si no hubiese visto el palo, no he dicho nada, pues, obviamente. Pero se notaba que estaba adelantado, sin lugar a dudas. Arriba va el número 10. Oh, dejaron solo al ra. Oh. Y el loco puede ser atajada de campeonato, ¿eh? Van 2-0 abajo, pero es increíble lo que se perdió el rasta ahora frente al arquero. Estaba el tercer gol y ese prácticamente era el que cocinaba el plato, no había nada más que hablar. Cuidado, Peta. Viene el tercero. Qué buen movimiento. Y el ¡ay! De nuevo el arquero se jugó el pellejo en segunda vez consecutiva. Impresionante, amables espectadores, lo que es la actuación del portero. El portero no pudo pasar nada con él. Atención. La pelota que la tiene el equipo Alcone. Cuidado. Ahí se va el número 7. Ahí va, gigante. Cuidado, gigante. Pégale al marco. La pelota ahora viene para el número 20. Cubillos. Penal, no se sanciona. No dijo nada el referee. Y ahora no puede el número 2. El número 2. Castillo. Hay un echado, un expulsado en el cuadro de Alcón, tengo entendido, o de rival. Tengo una pequeña duda a quién echó el referí. Voy a preguntar. Ahora sí, el fútbol viene por derecha, intentando llegar ahí al frente el número 11, que era Jano. Jano lamentablemente no puede tirar, quiere apurar, el partido se pone conflictivo. Hay tiro libre, va la pelota el número 8, Pedro Molina.
El número 8 le va a pegar la pelota a Pedro Molina. Pongamos atención. Pedro Molina. No pasó nada. La bola que se los pierde. Va a sacar la pelota el equipo rojo. Diablo Rojo, por algo se llama así. El Rasta. Que bien fue la aparición ahí del número 6 de Gálvez. Me refiero al Marcos Gallardo, el número 6, el que sacaba la pelota. Acá el fútbol debe de continuar. Y se viene nuevamente el equipo blanco. Atención. Que sí, que no. Está el puntero, le quiere pegar. Tolosa. Llega por acá, pierna zurda, qué lindo tiro. Muy buena la reacción del portero. Muy buena la reacción del cancerbero. Arriba se va. No, no llegó ese hombre. Cuidado. Qué buena. Escobar. Sigue Escobar. Centro pasado. Y la bola que no está en la cancha se pierde. ...2-0 el marcador. Cuidado con esta. Cautín, falta. Le cometen falta a Cautín. El otro partido ya la sancionó. A la pelota va el número 8 y 5 a la vez. Está colocado Molina y está colocado Riquelme. No, va Riquelme, el número 5, en definitiva. Allá se esconden los jugadores en la sombra. Qué buen cabezazo ahí. Y la pelota que se va perdiendo del terreno después de ese cabezazo que no trajo ninguna consecuencia. Tanto tiempo, ¿qué tal? Que le vaya bonito. Aquí la pelota la va sacando el portero para sacar el esférico. Ahí sacó la pelota el portero. Uno se está reinventando. Ahora corre por acá el número 13. Sotomayor, cuidado. El portero. Nueve, ocho minutos de partido. No, es que lo que hizo el número 11 fue hacerse una autofalta, Muñoz. Vamos a ver qué es lo que cobra el referí. Cuando Muñoz está resentido, pero ya se recupera lo antes posible. Repito, está ganando Diablo Rojo por 2-0. Atención con el tiro libre que corresponde al cuadro del Con de esquina. La pelota viene por el costado izquierdo, está Casapao, el arquero. Atención, Mauricio Hermosilla. Hasta eso, Diego. Es callo ese. ¿Sabes? Parece que está jugando ahora el Beto Flores. El Beto Flores está jugando ahora. Oye, está jugando el Beto Flores ahora. El Beto Flores está jugando ahora. ¿Cambió al arquero? Ya, gracias. Claro, había que ratificar aquello. Por acá viene el 2. Ese es Castillo. ¡Atrás, 2-0, pero podría fácilmente ser 4, ¿ah? Cuidado, el descuento va. Y no lo puede aprovechar el 26. No lo puede aprovechar lamentablemente el jugador Molina. Que venía con ganas, que venía con deseos, Molina. Cuidado. La pelota va. Una falta. Hay falta y tarjeta amarilla.
ahora la mano. Es importantísimo que marque antes los 15. Y que son 30 minutos. Atención con el tiro libre. Puede estar el descuento. Pegó en la barrera. Ahora intenta irse el cuarto ataque. Diego. Se va Diego. Allá al frente se va hasta la cocina. Ay, pero se equivocó. Se equivocó en la última jugada. Se equivocó en la última presión. Alcón viene. Cubillo. Sigue con la pelota el 8. Molina. Solosa. Allá al frente intenta Molina. El grande el Beto. Grande Beto. Pelota va por la izquierda. Qué buen enganche. Se va a golear. Le sacan la pelota. Aparece por allá el número 10, Pablo. Pelotazo largo, al contragolpe. Atención en el punto penal. Castillo, cuidado. Lo dejan pasar como perro por su casa. Y el tercero y se acaba y penal. Un penal que no se cobra, parece. Va a sacar la pelota el portero. Ya sacó la pelota. Chasca el viento y al fondo el número 21, Becerra. ¿Becerra para quién? Atención con esto. Allá al frente se mueve el 11. Cuidado, Muñoz. Venía Muñoz. Y acá hay tiro libre. Se le acaba el tiempo al partido, se le acaba el tiempo. Y los Diablos Rojos están en ganancia. Hay agua aquí. Ya ve esta que está. Está ¿qué se hace en la cabeza? Bueno, lo importante es la. Diego, si estáis mal, tiene cambio. Hay tiro libre que corresponde. Zapatos rojos. Cuidado, amigo. Ahí sí viene el tiro libre. Que corresponde. Solorza. No le ha salido nada al equipo de Halcón. Todos los caminos los tiene cerrado el equipo de Diablos Rojos. No hay por dónde pasar. Viene el desahogo. Es que si miramos las ganas que le echó el Diablos Rojos los primeros minutos, no tiene nada que ver con las ganas que no tiene el equipo blanco como para querer empatarlo. No tiene esas ganas, no tiene ese deseo. Están un poquito como que están idos del partido. Esa es la única crítica que les puedo hacer. Tienen que descontar. El equipo rival se juega cada balón como si fuera una final. Y la final, Sotomayor. Y el gol. Y la bola que no va. Y el segundo y el tercer gol. Y el tercer gol que aparece. Aparece el número 11. Jano Muñoz, aparece Jano Muñoz cuando el gol lo tenía el número 13. Repito, el gol fue del número 11, ahí está anotado para todo Chile. Diego Pérez, ahí está Diego Pérez, está nombrando al juego rival. Diego Pérez, autor del gol, el pase fue de Soto, ahí está entonces de Claudio. Claudio para el número 11, por el costado izquierdo, muy mal. Pérez muy bien, pero el equipo rival no ha marcado bien. No ha marcado bien en los tres goles, tengo que decirlo de verdad. Y es el 3-0, y ahí está el definitivo. Ya apareció Pérez, el número 11, el Diego, gran gol Diego, ¿eh? Diego Pérez, en un golazo realmente espectacular, mostrando el 3-0. Las ganas que se tiene este equipo es impresionante. Es un justo vencedor, los Diablos Rojos hoy día. Fuera. Le pegaba el número 7, Rodríguez. Sí, no hay por dónde, no hay por dónde hacerle daño a Diablos Rojos.
Está bien cerrado el equipo, muy bien cerrado. Estamos ya en 11 minutos de partido recientemente. Ahí va, mira. Castillo, gol. ¡Gol! Hasta atrás a Nicolás. Aparece por acá el número 2. Repito, la defensa descolocada y Castillo anotando el 4-0. Esto es goleada. Castillo, ¿no? El 4-0. Me hizo correr a Rodrigo Barrera frente a Bolivia en el 98. A Venezuela, Bolivia fue a Venezuela. Quedó solo. La defensa muy mala. El equipo de muy lento en la defensa, en medio campo. El equipo rival juega que está jugando una final. Pero el rival parece que no llegó hoy día al Barrancón. Nunca despertó, nunca se metió en la final. Y recién ahora un tirito en la distancia ahí del número 26. Molina y la bola que se nos va hasta el fondo, desde cualquier malla, pero no la adecuada. 4-0, los seniors ya tienen un 90% y ha ganado el título. Podríamos decirlo que al 10%, que solamente son para completar los minutos. Yo creo que el trabajo, gran trabajo se hizo en el primer tiempo. En el primer tiempo se cocinó esto. Ya, y en el segundo tiempo no hubo tiempo dos goles de diferencia. Cubillos. Allá al frente va a aparecer atención, Diego. La pelota, ¿quién la tiene? Arriba el pelotazo, no está la pelota en la cancha, se va perdiendo. Después veremos el resumen de este gran partido. Va a sacar la pelota el Cancerbero. Marcador 4-0. Yo no pensé que iba a ser tan... No es fácil, no ha sido fácil para nadie, ¿no? Con estos 32 grados a la sombra. Y en realidad hay que decirlo. Ha sido tanto la diferencia que el equipo rojo, los Diablos Rojos, como se les llama, están bien, están muy bien metidos ahí. ¡Juega con la pelota, Leo! Están muy bien metidos ahí. ...14 minutos de partido... ...caramba, quedan 16 todavía... ...y esto puede aumentar, ¿eh? ...esto puede aumentar... ...yo decía que 4 goles eran mínimo... ...y ya están los 4... ...porque se había perdido 2 el 7... ...y los 4 goles yo creo que están... ...no es exagerado... ...soltó las marcas el equipo blanco... ...y ahí mandó toda la chuña... ...Molina... ...el acción la soltó... ...y la vuelve a controlar y hay gol... El descuento viene. ¡Gol! El descuento viene del Carnicero dentro del área, no perdona. Y es el marcador 4-1. La defensa que se quedó ahora. ¿Qué fue el 2? ¿El 2 quién es? El 2 es el 2, ¿no? No, el 22. Perfecto, entonces el 22, autor del gol, el Guetta. El descuento, el Canicero del área. Juan el Guetta, autor del golazo. Que no piense, hombre. La pelota que la saca. Saca la pelota el equipo rojo. Tendrá un segundo aire, que queda mucho, ¿ah? Están, pero van 4-1, JJ, hay 3 goles de diferencia. Pero en el fútbol nada se ha dicho hasta la última palabra. Ahora está dentro, está dentro. Acá sigue el 2-1 rival. ¿Quién es ese gol? ¿No lo tiene Castillo? Cuidado, el Guetta. Ahí está. Está para el quinto. La sacan. Peligro. Solo Sotomayor, Clovito, el arquero muy bien. Buena. Cuando le pegaba el número 13, reitero, Sotomayor. Sotomayor, otro apellido que tenía grabado. Sotomayor. Atleta antiguo, de las primeras Olimpiadas. Ahí corre Sotomayor. La pelota viene por el medio. En defensa. Buena era. Saca la pelota. Atención con esto. Ahí viene ahora correteando Solorza. El 20. Cubillos. El portero. Al lado no hay liga porque ayer hubo liga.
Va a sacar la pelota al portero. ¡Vamos, chiquillos! Cuidado con este ataque. El Cancerbero. Y la pelota no está en la cancha. Estamos a poco más de 10 minutos para que se termine este encuentro. Atención con esto, costado izquierdo. El centro que viene. Y el cabezazo y el gol. El 4-2. Faltando 8 minutos todavía. Dio 10 minutos. El 4-2, el cabezazo y el 4-2. La esperanza se llama. Vamos a ver. El carnicero del área. De nuevo repite el carnicero del área, el 22. Bueno, le falta un gol nomás al equipo rojo para matar el partido, pero están 4-2. Una mano. De nuevo repitió el Guieta, camiseta 22. Van 4-2 ahora. Es emocionante los últimos minutos van a ser. Están a 2 minutos para terminar. A 2 goles. Queda mucho partido, señores. Así que todavía no se sabe quién es campeón. Yo dije, claro, en un 90%, pero eso se va variando a medida que el partido va bajando. Y va bajando el rendimiento de uno y va subiendo el rendimiento del otro. Ahora está a un 50% de ganar el equipo rojo y a un 50% de empatarlo el equipo de color, perdón, blanco, bien digo. No se sabe nada de nada todavía. El argumento no sirve. Becerra. Ojo, Mirko. Cuidado con esta. Mirko que marca. Escudero. Seguía con la pelota, Escudero. Así que no, así no están a expulsar. No sirve. Acá se va una de las figuras del partido en el segundo tiempo. Me refiero al Guieta. Atención con esto. La media vuelta. Tiro portería del número 7 que le pega definitivamente. Escobar. ¡Bola! ¡Arma atrás, weón! No. Escobar es que le pegó. Yo ni a decirle que arme. 23 minutos de partido. Quedan 7. Quedan 7. Quedan 7 minutos. ¿Habrá 7 minutos para que empate el equipo rival? Ahí viene Chascarviento. Becerra. Cuidado. Castillo se la jugó al número 7. Y caramba, casi gol. Todo lo bueno que estaba haciendo el equipo rojo lo asimiló el equipo blanco y se fue asimilando todo hasta llegar a descontar por segunda vez. Cubillos. La pelota no está en la cancha. Lateral para los blancos. El lateral ya se sirve. Atención. Por acá se viene el 26. Molina. Solo por acá Escobar. Continúa por acá Molina. Molina. Ah. No puede. Corner. Se dice referí. Hay tiro libre de esquina, tenía razón. La pelota viene por la derecha. Imposible que la gente deje ver. Cuidado, está el tercer descuento, no pasa nada. Allá se va el contragolpe que es el número 10. Pablo, Pablo Picasso, Pablo Ledúa, Pablo Amigo, Pablo Poeta. Becerra. Cuidado con esta. Castillo no puede. 4-2 el partido hasta el momento. Diamata.
Estamos a 3 minutos, termina el partido. 3 minutos. 4-2. ¿Habrá venido algún de respuesta? ¡Fuera! Saca la pelota. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, al final nos fue una vergüenza deportiva. Ser 4-2. Habría sido una vergüenza una goleada 4-0. Eso sí, es verdad. El portero le saca la pelota, castigo que la lucha. Cuidado, Sotomayor. Qué buena, el número 10. Y golazo. ¡Gol! Se acabó todo, eso sería todo. Eso sería todo para la casa, para la casa. Eso sería todo. Chico Cacho que aparece para meterla adentro. Y el 5-2 termina con la ilusión del cuadro de Halcón. Demasiado tarde fue tu reacción, querido Halcón. Demasiado tarde porque el equipo rival siempre estuvo arriba del marcador y tuvo muchas ganas en esta final. Lamentablemente el equipo de Halcón llegó tarde a esta final. Llegó en los últimos minutos del segundo tiempo. A mitad por ahí recién despertó. Regaló un tiempo y medio. Hay que decirlo que me duela. Pero el equipo rival nunca perdonó. Llegó 7 veces e hizo 5 goles. Ya, Mirko. Eso no puede ser, ¿eh? Ya, siga tocando, eso. Bien, esto se va a acabar. Dale, anda por él. En cualquier momento. Fuera. La va a sacar el portero. La va a sacar el cancerbero. En cualquier momento el árbitro de la contienda va a dar por terminado el partido. El portero arriba. Ahí va el número 7. Escudero, 5-2. ¡Ya, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! En cualquier momento esto va a terminar. ¡Ya, fuera! Ya, ahora sí va a terminar. ¿Cuánto queda? Nada, estamos listos. Estamos listos, ¿cierto? Nada quedará. Estamos listos. Un minuto. Un minuto, dice el cuarto hombre. Uno más tres. Cuatro. Dale. 5-12 el partido. No pasó nada, ¿eh? El portero va a sacar la pelota. Terminó y el equipo de Diablo Rojo es el campeón en forma maravillosa porque jugó un hermoso partido y le ganó al cuadro blanco de Halcón, que, aunque me duela decirlo, nunca salió a jugar la final. Lamentablemente nunca lo vi que jugó la final. Me van a perdonar, pero jugaron solamente 10 minutos bien, pero los últimos 20 hasta el minuto número 10 hasta el minuto número 22 del segundo tiempo. De ahí para adelante, nada. El equipo campeón es Diablo Rojo, lo merece por derecho propio. Muchas gracias, muy amable. Vamos a la cancha. Bien. Flores, felicidades. Flores, te vi muy nervioso, te vi muy concentrado. Tu partido estaba una procesión por dentro, no por fuera. Muy nervioso. Pero al final, vuestro equipo demostró tener calidad, condiciones, fundamento, base, experiencia. Y para qué decirte, velocidad, volumen, resistencia. No había por dónde el equipo rival. El equipo rival parece que nunca jugó la final o ustedes no lo dejaron jugar. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Sí, ahora vamos a celebrar, nos costó bastante armar el equipo, lo logramos y hasta que salió esto que siguió jugando. Este tiempo de ganar, este tiempo de, porque hay un tiempo de perder, un tiempo de empatar y un tiempo de ganar en el fútbol.
este tiempo suyo, ¿cómo lo organizó? ¿De cuánto es presidente de la institución acá? Llevamos un año acá en el equipo, ya jugamos la apertura, ¿ya? Y salimos último por falta de gente, ahora lo arreglamos y nos dio todo esto satisfacción ahora. ¿Último? Habíamos último, aunque no se crea. Ahora le ganamos a todos los punteros y se nos dio el campeonato. ¿Qué se siente en este momento? Oh, felicidad. Gracias a mi hijo que vinieron a ver. Siempre qué lindo. Sí, que no, feliz. ¿Y la entrega de premio viene luego? ¿Cómo? ¿La entrega de premio? Sí, viene ahora. Ya la vamos a grabar, ¿ah? Ya, gracias. Oiga, sí. ¿Te acuerdas ahí del mundialito que...? ¿A dónde? ¿Qué tal? Buenas tardes, quiero presentarlo a los tres. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo, ¿cuál es tu nombre? Espeta Castillo. Castillo, el que hizo el gol. Golazo. ¿El tuyo cuál es? Claudio. Undorraga, gran jugador Undorraga. Y acá está otro monstruo, el 7, el Rasta. El Rasta Humana. Rodríguez. Tiene 5 piernas, no tiene 2. La experiencia tuya, ¿cuál ha sido el vestir esta camiseta? Más seco que... Lo más grande por la amistad que he tenido con el Mirko, haber venido a jugar a este club, que es algo muy bacán y familiar con la gente que está aquí. Muchas gracias. Indiscutiblemente no hay nada que apelar. El equipo rival no pudo. Fueron superiores siempre. Oye, perdona la pregunta estúpida, para decirte, ¿nunca se te pensó por la cabeza haber corrido 100 metros plano? Era atleta antes. Corría 100, 200 y 400 postos. Es que se nota. ¿A dónde competiste? En el sur, soy de Concio. Allá competí. ¿En la universidad? ¿Algún club privado? No, en el colegio. Estaba en la básica. Perdona, ¿cuánto fue tu rendimiento a 100 metros plano? A esta hora no me acuerdo. No, yo creo que bajaste en los 12, yo creo que está ahí como en 11.50, 11.5. No, espectacular. 42 ya. No, yo creo que, mira, con la edad que tenés, yo creo que le ganáis a varios. Sí. Y yo te felicito por tu propio rendimiento y porque tienes condiciones innatas. Y te felicito que combinaste el atletismo con los fútbol, ¿ah? Sí. Y gran futbolista que hiciste el primer gol del partido. Eso, abrimos la senda. Sí, muchas gracias, muy amable, que les vaya bien. Ahí va la parte médica, que les vaya bonito. Se les agradece su tiempo, muchachos. Y qué bueno que no tengan mucho trabajo, porque lo ideal es que no tengan muchos pacientes, que sea todo calmo. La alegría, ahí estamos con alegría. Esta final que se ganó muy bien, ¿ah? Excelente, un buen partido, todo el equipo, hicimos una súper buena, temporada, ganamos la mayoría de los partidos y merecía la final. La ganamos, campeones de nuevo. Perfecto, Beto, ¿no? ¿Tú jugaste el segundo tiempo? Sí. ¿Dónde están los arqueros? Allá está. ¿Dónde están los arqueros? No estaban los arqueros. La alegría de la esposa, la felicidad de los muchachos, se ganó y se goleó, que fue lo más importante en esta... En esta lista. Ahora ellos van a recibir lo que es la copa. De pocas palabras. Diablo Rojo, manojito de claveles. De ahí seguimos, ¿eh? Ahí está la entrega al premio, al segundo lugar de los seniors. Y su presidente, perdón, permiso, y su presidente con el dolor en el alma, yo creo, pero satisfecho por la campaña, va a entregar el segundo testimonio al segundo lugar al equipo. Muchachos, esto es así. Hay un ganador y un perdedor. Esto es así. Hay que jugarse el pellejo entero en una final y hay que, esto que sirve de experiencia, hay que ver el video y hay que jugar siempre con el corazón en la mano. El próximo año será la de ustedes, pero esta experiencia nunca se va a olvidar. Molina. Ya, ahí están los muchachos. Equipo muy responsable de sí mismo. Le van a entregar la copa por el segundo lugar. Vamos, muchachos. Escuchamos simbólicamente. Alguien más de daño, muchachos. Frente arriba, ahí va. Frente arriba, weón. ¡Vamos, Alcón, mira! Ahí, Alcón. Levantando. ¡Vamos, Club Deportivo Alcón! Ahí está. Bien, muchachos. Mucho respeto, rival también aplaude, maravilloso. Bueno, presidente, lamentablemente el dolor en el alma no se pudo. Sí, con una tristeza tremenda.
Está sin experiencia. Esto es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde, así que estamos allí totalmente. Felicitaciones a los campeones. Merecidamente fueron un equipo que jugó, se planteó muy bien en el campo de juego, así que estamos tristes. Gracias por tu aporte a la liga. Así que eres un gran deportista. No, gracias a ti por el relato, por la transmisión. Te agradezco enormemente. Y felicitaciones a los muchachos por el gran esfuerzo de hoy día. Muchas gracias, muy amable. Ahora le entregan el testimonio. Ahora le entregan el testimonio a los campeones. Ahora grabamos a los campeones. Ahí está. Ahí está el Rasta. Una de las figuras del partido. Más rápido que Ben Johnson. Ahí está el presidente de la liga entregando el testimonio. Dios diablo son. La alegría de su gente. Con esta imagen de alegría, de mucha emoción, abandonamos el recinto deportivo de la Fortaleza o de Caso Mayor de Eventos de Chena, felicitando al campeón que ganó el título al cuadro, repito, de Diablo Rojo. Por mi parte, muchas gracias y será hasta otra nueva oportunidad. Con ese recuerdo me quedo.